Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que... ¡Hola, hola! ¡Qué bueno, qué lindo, hermoso día! Felicitaciones a Pablo, tomó sus decisiones y todos tomamos las decisiones y tenemos derecho de decidir. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Nada más que tenemos que ser con poder y autoridad en el cielo, tener esa gracia de avanzar, de seguir adelante. No importa ningún tropiezo ni nada, sino que a veces hay yugos desiguales. ¿Qué será yugo? ¡Yugo desiguales! Bienvenidos, sigan adelante el programa Lo que quieres saber. En este día, un saludo para todos mis nietos, mi familia que están mirando allí y todo el confín de la Tierra, de este planeta Tierra, que usted está allí en el internet, por YouTube, por... No sé, pero anda buscando, 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 buscando. Muy bien, para no ser yugos desiguales, sino para poder entender y comprender todas las cosas. ¿Querés el teléfono? Es 47-53-54-33. Y también hay otro, 47-54-05-07. Pertenecemos... El programa Lo que quieres saber a la Iglesia para Todos se encuentra allí en Vicente López 3030. ¡Qué bueno! El programa Lo que quieres saber, estamos todos los lunes. Por ahora estamos los lunes de 14 a 16 horas. Usted programe los días donde se encuentra, no sé, en un, usted es un chofer o está en la parrilla. ¡Jorge! ¡Felicitaciones, Jorge! ¡Avanzar, avanzar! No importa la circunstancia. Tal vez estás en un remis, en un colectivo, no sé, pero le saludamos a todos los seres vivientes. Parte de la creación de Dios somos. Somos de Dios, no hay otro. Nada más que a veces somos infieles, somos que no entendemos nada. Pero, ¿sabes qué? El alma que tenemos busca, 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 como si fuera un ciervo que brama por las corrientes del agua. Vio, estuve... viendo la televisión de... A mí me gusta ver de los animales. Me encanta ver de los animales. A ver allí en... Allí en la zona Atlántico. Allí donde hay montaña, frío, viento. Ártico. Lugares, pero escondidos que... No sé cómo filma, ¿no? Pero ven... distintos colores, los paisajes, todo. Que andan solamente, lo que sobreviven son los animales y hasta ahí. Es impresionante cómo se comen entre ellos. Por eso Dios mismo dice la palabra de Dios, ¿qué te preocupás? Le dice a la parte de la creación. ¿Qué te preocupás? Si yo... Le doy comida a los animales, a los pájaros. Le doy comida. Ellos no trabajan, pero ellos comen. Claro, había sido eso, ¿ves? Que estás en la selva y se comen entre ellos. Y yo decía, ay, al león, al rey de los animales, ¿quién le va a comer? Y resulta que descubro que sí. La hiena, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes qué? La hiena se lo come a los leones. Y el tema es, ¿sabes qué? Unirse. Unirse. Entre las hienas se unen y lo devoran a los leones.
Y los leones se creen así, que van así, todo, parecen el rey de la selva. Los leones también se unen y se comen a los elefantes, mamita. Se comen, se prenden de uno de acá, del otro, y no, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Pero ¿sabes qué vi de los elefantes? Son re cariñosos, son re familiar. Mire si nosotros tenemos así una familia hermosa y los elefantes, una criatura de los elefantes, un elefante chiquito, si se queda en el barro, alguien de ellos, porque saben ya con su genética que se tienen que cuidar unos al otro. Y uno o la tía, no sé quién, tiene que cuidar a ese pequeño. Y así. Y lo sacaba del barro y lo de acá y de allá. Pero corrían riesgo también al mismo tiempo que venga un león, una hiena. Así. ¡Qué bárbaro! Ellos nacen y te devoran. ¿Y qué te parece que cuando hay yugo desigual? Yugo desigual se comen entre ellos. Yugo desigual es imposible. Sin embargo, los mismos animales de su, por ejemplo, la hiena se une, los elefantes se unen, las jirafas se unen. Así todos ellos se unen. ¡Qué maravilla! Y qué lindo sería una familia bien unida. Vio que, por ejemplo, ¿no? Hay razas de la generación humana. Hay razas, por ejemplo, los japoneses o los judíos. No se pueden casar con otro. Yo me acuerdo que cuando era joven trabajaba en una ortopedia y había un carpintero chino. Y traía a su hijo. Y el chino veía que ya hablaba demasiado conmigo, ¿viste? Nos entendíamos, no sé. Yo no le entendía el idioma, pero me hacía con las manos así, caritas así, y ya lo entendía. Entonces, el chino, vos sabés que desapareció de la carpintería, desapareció de la ortopedia, que se ve que en un 2 días terminaron todo y lo llevó. Quedé con el papelito que me decía, me ponía mi nombre. Zule, así. Quedé con ese recuerdo, realmente. Quedé con ese recuerdo. Me invitaba a islas, no sé, en el Tigre, no sé dónde tenían ellos todas sus cosas, ¿no? Pero bueno, yugos desiguales no se puede. No se puede, realmente no se puede. Porque cómo uno va a vivir con los alimentos de ellos, con las expresiones, sus cosas rituales, sus cosas. No sé, realmente. Muchos dicen que uno se acomoda, pero no. No creo. Yo soy del campo. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Ayer un día espléndido, hoy un día espléndido. Y vamos rumbo a algo lindo, que los argentinos por lo menos ven el sol y nos ponemos contentos, como que ya viene olor a primavera y que la lluvia ya se está terminando. Y bueno, y la humedad, es impresionante cómo cambió todo el planeta, ¿no? Cómo cambió todo el planeta, por todos lados hay humedad. Y antes decían que en Santiago del Estero no había humedad. Y era verdad, en el tiempo que yo crecí no había humedad. Y ahora sí. Ahora hay humedad por todos los lados, por todas las provincias hay humedad. Es impresionante cómo cambió todo. Y así también estamos
cambiando toda la mentalidad de los chicos jóvenes, por ejemplo, están estudiando y los chicos cambian por los profesores, obvio. Porque yo tengo un terciario y me acuerdo que allí los profesores, ahí no todos son iguales. Todos tienen sus maneras, su forma de pensar y a los chicos los manejan. Y lo manejan a los chicos, mirá, esto, el otro, y quién te gusta, quién no te gusta, y así hay que ser. Y así, bueno, los chicos jóvenes que se van recibiendo y, bueno, tienen esa formación. Los chicos que estudian, obvio, tienen esa formación. Y los chicos que no estudian también tienen su formación de acuerdo el gobernante cómo los quiere llevar. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, un país es como una familia. ¿Y una familia cómo es? De acuerdo, vos buscás a Dios, la familia va a ser respetuosa, va a ser educada, va a ser vamos a buscar a Dios cada vez. Nuestras generaciones van a buscar a Dios. Por ejemplo, yo busco a Dios. Mi abuela buscaba a Dios. Yo busco a Dios. Y mi hijo sigue buscando a Dios. Mi nieto no sabe. Mis nietas. Y la que está en la panza ahora, 7 meses tiene mi nuera, ya está mamando las canciones hacia Dios. Y se busca de acuerdo lo bueno. Siempre va a lo bueno. Allí viven en Pilar y, bueno, quieren una planta, por ejemplo, de lechuga. Bueno, siembran la lechuga, van natural, tratan de comer cosas naturales, comidas naturales y así, realmente el que quiere avanzar y seguir y vivir muchos años, busca lo bueno. Porque la palabra de Dios es pida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es un modo de vida para el ser humano que está en la tierra. Es un modo de vida. De acuerdo a lo que vos mamás de la palabra de Dios, si lo lees también. Hay muchos que no lo leen. Pero sin embargo, si vos lo lees, vas a tener muchos años. ¿Por qué muchos años? Por ejemplo, Matusalén, los Moisés, murieron a los 200 años. ¿Y por qué no? Ahora no. Tenemos 50 años, plum, llamo, te morís. No llegás a los 70. Yo te digo que quiero llegar a ver, ser abuela, tataranieta, tatarabisnieta, no sé. Pero yo quiero llegar. Porque si uno llega a yugos iguales, vamos a tener una formación como Dios quiere, como dice su palabra. Así vamos a la primera música, Pablo. Sobre el mar, a tu nombre
más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Andar solo. Sí, sí, sí. Después de una introducción, qué bueno, qué lindo, es hermoso, donde la cual Dios quiere que nos unamos, que Dios quiere que avancemos sin yugos desiguales, pero vamos a ver qué yugo. El programa lo que quiere saber. El tema es el yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es eso que se habla, que se dice en todos lados, ¿no? A veces nuestros padres, hay familias que te exigen que no, que sí, que esto. Y bueno, vamos a ver lo que es yugo. Dice, yugo es un madero que une dos animales. O sea, una plancha de madera y que une a dos animales. Generalmente el buey es utilizado antiguamente, ¿no? Antiguamente se utilizaban dos bueyes para el desarrollo de faenas especiales. En la Biblia el yelmo es símbolo de esclavitud. Después vamos a hablar qué es yelmo, vamos a hacer una introducción. Y de sometimiento voluntario y permanente a una disciplina justa. Moisés prohibió la unión bajo yugo de animales de diferentes especies. Vemos que también hay pensamiento en el yugo como símbolo de la unión. Pablo, por ejemplo, en la palabra de Dios, aconseja a los creyentes evitar el yugo nupcial. Y por ende, toda unión íntima con incrédulos.
esto establece que su yugo es fácil en comparación con el yugo de la ley y el pecado de la cual él nos liberta. Qué introducción tremenda. Bueno, el por ejemplo, el yelmo, te voy a ir explicando. El yelmo es un casco que en los tiempos bíblicos usaban comúnmente los soldados para protegerse la cabeza. Antiguamente se hacía de cuero, pero más tarde de hierro y de bronce. ¿Vio los soldados? Bueno, ese era un yelmo, un casco que usaban. Pero estamos hablando espiritualmente, ¿qué es el yelmo? El yelmo es la fe que debemos de usar con un casco, ponerse un casco, el escudo de la fe, cubrirnos con un escudo de la fe, y ese es el bronce, el hierro, la coraza, es la fe. Y también Moisés prohibía el yugo de animales desiguales. ¿Por qué? El yugo vendría a ser una tabla de madera o un palo, un palote de madera, que antiguamente, por ejemplo, usaban en las carretas, en los arados, para que tiren ese carro, por ejemplo. Es un arado o un carro. Y por general, los bueyes tienen que ser manso, castrados. Por ejemplo, uno castrado y el otro no castrado, por ejemplo, el otro no manso, ya son yugos desiguales. Y bueno, Moisés, por ejemplo, prohibía el yugo desigual de animales, ¿no? Por ejemplo, vamos a lo espiritual. También prohibían en la iglesia Pablo que no se casen con yugos desiguales. O sea, si vos crees en Dios y otro no cree en Dios, son yugos desiguales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de que el que no cree en Dios, cree a su manera, lo va a tirar al otro, le tira más bien al yugo de aquella persona desigual. Entonces ya espiritualmente va perdiendo la gracia de Dios. Va camino equivocado. Ahora, si esa persona que cree en Dios y aquel yugo desigual lo lleva para ese camino que hay que creer en Dios, entonces va a camino no equivocado. Como le estaba diciendo, yugo iguales es los dos bueyes castrados o los dos bueyes no castrados. Y un buey no castrado no se puede usar en una carreta, en un arado. Eso, antigüedad que se usaba, hoy espiritualmente pesa. Hoy espiritualmente pesa. Porque o uno te arrastra para un lado o el otro te arrastra para el otro.
por ejemplo, yugos desiguales serían... hay muchas parejas, por ejemplo. Justamente ayer estuve hablando. Hay muchas parejas matrimonio que vio que hay mujeres que le maneja al hombre. Que le maneja al hombre. Y hay hombres que le maneja a la mujer también. Sin embargo, son yugos desiguales. Porque la mujer tiene, no está, vamos a decir, castrada. No está, hay una desigualdad. Porque debemos sujetarnos, si mi esposo, por ejemplo, es hombre, el que maneja, el que avanza, el que trae la comida a la casa... Es hombre y debemos respetar a la mujer. Algo debemos respetar. Entonces, si no, serían los yugos iguales, digamos, no castrados o no, no ubicados. Son yugos desiguales y eso no dura mucho. Por más que tengan hijos, los hijos van a seguir igual. Y ya se torna una generación que no tiene el yugo. No tiran desde la generación que se casaron. No van tirando todo en desorden. No van tirando a un yugo igual. Las generaciones venideras van a ser así. Y es como que lo mismo en un trabajo. Debemos respetarnos unos al otro. Cada uno lo que está haciendo. Y debemos respetar. Y eso es muy importante. Y Moisés, por ejemplo, Dios mismo le hablaba a Dios. Antiguamente le hablaba a Dios como ahora habla. Pero Moisés escuchaba a Dios y Dios le decía, mira, vas a poner una ley en unas tablas. Le ponía, ¿y qué decía esas leyes que Dios aplicaba? Y Moisés ponía en la tabla, decía, no matarás, no cometerás adulterio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Dios mismo decía, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre, yugo desigual. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Era contundente. Unas leyes que el hombre tenía que usar. Sentirse castrado. Y no ser yugo desigual. Saber. En esos tiempos que no debe tocar cosas alguna, porque Dios mismo le decía, te saqué de la casa de servidumbre. En Egipto era todo esclavitud, esclavo en todo sentido.
no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. ¿Por qué? Porque cuando le sacó Dios a todo, a Moisés y el pueblo de Dios, le sacó de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, allí Dios abrió el mar y pasaron a aquellos que eran sumiso a Dios, aquellos que avanzaron. ¿Qué pasó? Dios mismo los enterró a todos los dioses, a todos esos soldados que venían buscando para devorarlo, a aquellos que eran perseguidos. Y así todo pasaron a la tierra que Dios le había dicho: avancen, sigan, avancen. Y el mar los tragó a los enemigos. Cruzaron y en un momento Dios veía que les faltaba el pan, enviaban codornices, enviaban maná. ¿Y qué hicieron toda esa gente que después que Dios le había dado la mano? Empezaron a acordarse que en la esclavitud armaban ollas para todo un pueblo y comían. Y allí vivían arrastrados, tirados como los bueyes, tirando carreta, levantando cosas que le hacían allí en Egipto. Y el pueblo, siendo que estaban, había puesto a un hombre, a Moisés, porque Moisés era guiado por Dios. Así pasamos el próximo tema. Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. Sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús.
grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar. Lo que quiere saber, continuamos. ¿Cómo corre el tiempo? Es impresionante, es así. Pero bueno, uno no le puede ganar al tiempo, a nada, a la naturaleza. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tenías, cuando era joven, era tremenda. Agarraba, por ejemplo, yo agarraba, decía, bueno, hoy, ¿qué tengo que hacer? 5 cosas. Y yo le tenía que ganar al tiempo para hacer esas 5 cosas. Era terrible y lo lograba. Pero hoy me doy cuenta, con el yugo igual que uno tiene, a sujetarse a Dios, a que Dios haga la obra con mi vida, hoy digo, bueno, Señor, sea tu voluntad. Y si no lo logro, no hay, la palabra dice que no hay mal por bien venga. ¿Por qué? Porque de repente Dios mismo te está enseñando a sujetarte, te está enseñando a conformarte, a que vos tenés que meterte en la palabra de Dios a ver ¿cuál es lo que Dios designa a tu vida, a tu familia? Porque si en una familia hay yugo desigual, como puede ser en muchas cosas yugos desiguales. Por ejemplo,
El buey era un animal limpio y se podía comer también. Su carne se servía sobre todo en ocasiones especiales. Por ejemplo, había no solamente el buey, había novillo. Tenía cada uno su nombre, en qué época, en manera para usar. También había animal de servicio, como te decía. El buey y el toro se asociaba con la adoración de los dioses. ¿Se da cuenta? Bueyes desiguales adoraban o sacrificaban para dioses. Por ejemplo, un becerro, el mar fundido del templo de Salomón, descansaba sobre 12 bueyes. Esos bueyes que hicieron en los templos de Salomón eran de oro. Mire la adoración que tenían. Y Dios, en estos tiempos, Dios no quiere ningún sacrificio ni adoración para otras cosas. Por eso te dice que no debes inclinarte. No debes inclinarte a nada. Ojo que en un matrimonio, en una familia, vos llegás a adorarlo a tu esposo más que a Dios, ya son yugos desiguales. O si estás adorando, por ejemplo, a un coche, que vio que le limpias, lo adorás más que a una mujer, ya vas a un rumbo de yugo desigual. O adorás a Dios o amás a dioses. Dioses paganos que no tienen fundamento. Dice la palabra de Dios que vos le hablas a un coche no te va a hablar. No te va a tomar decisiones. Es algo impresionante. Dice, por ejemplo, las maderas de antes, en hebreo quiere decir es. Se dice para madera viva o madera muerta. Espiritualmente, la madera muerta quiere decir que está fría, no se usa para nada, ni para yugo, nada. ¿Por qué? Porque vemos que ¿qué es el pecado? Aquí vamos a leer. ¿Pecado qué es lo que significa espiritualmente? Uy, se me bueno, acá está. Un pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios, a su buena voluntad para con el hombre, así manifestándose y con consecuencias que trae. Es algo de decisión del ser humano. ¿Qué decido yo? ¿Ser yugo desigual o yugo confortal? Que
obedecemos a lo que dice la palabra de Dios o avanzamos con la decisión de uno. Por ejemplo, acá dice, Cristo es el yugo fácil. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir? Que te agarres ese yugo, que te comprometas con el yelmo. El yelmo es esa espiritual que nos ponemos la coraza, lo hacemos yugo en fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para protegernos, para seguir avanzando con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con la radio, con todo. Para que ese yugo sea fácil y ligera la carga. Una carga y hallaréis, dice, descanso para vuestra alma. O sea, debemos de estar tranquilos, confiando en la presencia de Dios y asegurándonos que tenemos ese yugo espiritual que va a ser fácil y ligera mi carga. Y qué bueno que en comparación de la ley estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, que dice en Gálatas 5:1. Tenemos eso. Dios mismo está enseñándonos por el programa Líder, FM Líder 100.9. Dios quiere hablar a través de esta emisora para que podamos entender qué carga estamos llevando, qué yugo hay entre medio de nosotros. ¿Qué yugo? ¿Yugo de fuerza de animal? ¿Yugo de fuerzas de dioses? ¿Qué yugo interfiere en nuestro hogar, en nuestras decisiones? De todo tipo de decisiones, puede ser matrimonio, puede ser en un trabajo, puede ser en un estudio, ¿por qué no? En algo que hemos decidido, ¿a quién pones primero? ¿Dejás la carga que es en Cristo Jesús, que nos da esa libertad y ese poder? Así, en este día, para el confín de los confines de la tierra, Dios te quiere dar esta libertad y hoy puedas festejar mundialmente este cumpleaños.
todos con alegría para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor. ¡Aleluya! Estamos contentos en esta fiesta. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades en los caminos de mi Señor. Comienzo de espacio publicitario. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre. Acércate y conocé todos los beneficios que tenemos para vos. En indumentaria, farmacias, ópticas, gas envasado, librerías, seguros de vida, sandwicherías, alimentos, turismo, cobertura de servicio de sepelios, créditos personales, ayudas económicas, regalos por boda y nacimiento. Y también hacemos para el afiliado y su grupo familiar trámites de IOMA. Estamos en inciso 1519, Tigre. Teléfono 4731-0972 o 4749-8534. Mail sindicato municipaltigre@yahoo.com.ar. Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conoce nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751, entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 0635. Patria Grande, construyendo una nueva mayoría. Jurídico de Santiago, de la y
amplio asesoramiento. Temas sucesivos, daños y perjuicios y temas laborales. Responsabilidad absoluta. Excepciones inmediatas. Acordar. Entrevista previa al número 47-52-66-57 o 47-55-72-85. Estudio Jurídico, Doctores, Semestral, Ocampo, Dama Plana y Asociados. Estamos en la ciudad. Desde la Unión Obrera Metalúrgica te contamos que con el objetivo de mejorar la atención en los centros de salud y actualizar nuestras bases de datos, se implementará la nueva credencial de Obra Social, o SUOMRA, Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Los requisitos que necesitas para obtenerla son fotocopias de alta temprana AFIP, constancia de CUIL del grupo familiar, certificado de matrimonio o declaración de concubinato, certificado de nacimiento o documento que justifique el parentesco del familiar a cargo y fotocopia también del recibo de sueldo. Podés tramitarla en el sanatorio, 18 de diciembre 1848, San Martín, UOM, Secretaría de Asistencia Social. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Fin de espacio publicitario. Andar solo. El programa Lo que quiere saber. Aquí estamos por una hora más, nos queda. ¡Qué bueno! Y así, con el tema yugo. ¿Yugo? ¿Qué es el yugo? Ya lo habrá entendido. El yugo. Estuvimos hablando de que el yugo es una madera. Es un algo que espiritualmente divide o une a dos personas, a dos animales o a dos cosas que no coinciden. Espiritualmente estuvimos hablando, por ejemplo, antiguamente Moisés prohibía yugos desiguales, por ejemplo, entre cristiano y no cristiano, que en las bodas no tenía que haber eso. Y también en la ley aplicaba, en las tablas de la ley que Moisés aplicaba, decía, no matarás, no hurtarás, no te inclinarás a dioses, no. Y el yugo es eso. Si en tu familia tus padres son buenos, o uno es desigual, es imposible que los dos sean iguales y sus generaciones sigan a la igualdad. Y vemos que el pecado era algo más resistente que uno. Era fácil de pecar, fácil de llevar ese yugo desigual. Y que el pecado mismo de la naturaleza lo envolvía.
aquí vemos que Pablo decía, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es el único que te puede sacar de esa esclavitud, de ser miserable. Y qué bueno también es que uno nos demos cuenta que yugo nos está dirigiendo a dónde. Y vemos que aquí el verdadero yugo es Jesucristo, donde la cual Él rompe ese yugo de la esclavitud. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, tú tienes la decisión de servir la carne de la ley del pecado o la carne que esté el yelmo, que es una decisión de esclavitud a decidir en Cristo Señor nuestro. Antes era la ley de no matarás, no hurtarás, no. Pero aquí dice Pablo que solamente debemos de decidir tener o dar gracias a Dios por Jesucristo, que es el Hijo de Dios, donde la cual Dios mismo quebró esa ley, poniendo, sacrificando a su propio Hijo, para que esa ley se rompiera. Se rompiera esa carne de sacrificio, esa carne igualitario, esa carne de fracasos, esa carne de pecado que llevas en la mente. Hay que sacar en el nombre de Jesús. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, no que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando uno acepta a Jesucristo como tu Salvador, se rompió toda ley antigua, toda ley de fracaso, toda ley de esclavitud. Donde la cual tú
tú tienes que decidir cómo sobrellevar un hogar, cómo tiene que ser una fuerza, porque los bueyes tenían fuerza, tenían signo de poder, nunca fracaso. Y hoy, espiritualmente, es Jesucristo, que solamente en Él tenemos de romper esas leyes. Por ejemplo, si nos hemos criado en leyes, y hoy estás decidiendo de seguir a Jesucristo como tu Salvador, Dios te va a guiar, a dar esa fuerza, ese poder de avanzar y romper todo leyes que promulgaste o mamaste en tus padres, en ese hogar, en ese trabajo, en esa familia, que nadie te envuelva a que tengas que servir a dioses ajeno de Dios, que las leyes y los dioses ajeno, paganos, no conducen a Dios, están fuera de Dios. Es lo que Dios te está guiando, que es un fracaso a lo que no debemos de servir. El buey, por ejemplo, tiene que ser castrado, que dice, hemos leído, debe ser castrado, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer o hacer caer al hermano o al que está cerca de uno, que sea no un buey, sino a alguien que busca a Dios, lee la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios que debemos de escuchar, desechar lo malo espiritualmente y aceptar lo bueno. Porque si no, ¿cómo vas a escuchar a tu buey que está al lado tuyo? Que también debemos de incentivarlo a que no fracase y no sea tu tropiezo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Santiago 4:17. Le es pecado. Quiere decir que día a día debemos de entender y escuchar la voz de Dios. Porque sí, como Moisés llevó al pueblo
de cruzar el Mar Rojo, pero también enterraron a los dioses, enterraron todo y pudieron cruzar el Mar Rojo. Pero también dice que hay una tendencia de recuerdo, que las joyas que servían allí, a veces estamos en el camino de Dios, estamos y estamos también por la necesidad, en vez de acordarse de Dios a través de Jesucristo, si no estamos en esa libertad que debemos de consagrarnos, estamos a una tendencia de recuerdos de los dioses que nunca no nos hacía falta nada. Dice que había, a través de la esclavitud, también te demostraban que habían ollas hirviendo de comida, de alimento. Y debemos, esas leyes, debemos de destruirlo, sacarlo de la mente. Porque Pablo decía que la mente acudía a esas leyes, a esos fracasos. Y Dios hoy te dice que debemos de hacer lo bueno. Y si no lo hacemos, es pecado. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo para que de todo modo salve a algunos, como en esta hora, aquel que está entendiendo el programa, el tema del yugo, debemos de entender que en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, debemos de seguir lo bueno. Así vamos, Pablo, a otro tema. En esplendor de todo el Señor, de tu amor no hay final. Cada nación vendrá, tu nombre exaltará, tu majestad proclamará. Nuestro Dios es grande. Yeah.
que quiere saber. El tema es el yugo. ¿Sabe que hemos leído que la madera es viva o muerta? Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, la madera del yugo que llevas es viva. ¿Por qué una madera viva? Porque la madera es verde. Si la madera es verde, fuerte, lleva los yugos iguales. Tiran. Y se hace un cordón de 3 nudos que vendría a ser el matrimonio y Jesucristo. Entonces tiran porque la madera es verde. Jesús es el árbol verde, la madera viva. Y si viene un fuego, va a resistir más, porque no es fácil de quemarse una madera verde. Sin embargo, si está una madera seca, se quema. El fuego vendría a ser un problema, vendría a ser una enfermedad, algo que no podés soportar. Sin embargo, Dios, aún de muerto, si has pasado, tenés vida, vivirás. Y qué bueno es eso, que en este día, aquí en la radio Líder FM 100.9, puedas entender y comprender esto. No sé en qué país estás, en los límites que estás. Y Dios te dice, el camino, el yugo es fácil, ligera mi carga. Jesucristo, a través de Él. Que tal vez hoy estás pasando por un fracaso, por algo que no sobrellevas. Dios te quiere dar esa libertad de esas leyes. Jesús mismo rompe todo leyes de fracaso. Debemos de aferrarnos a la ley verdadera, que es Jesucristo. Aquí dice, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. O sea, Dios no quiere que cumplamos en hacer caminatas largas, adorar a nadie. Dios no quiere que le des dinero, un montón de dinero. No. No te lo va a recibir, porque no es de Él. Él quiere que tú te demuestres en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero si yo estoy odiando a mi madre,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero mi vecino, aquel que ya... No. Ni a ningún gobernante. Entonces, si tú sigues la ley de Dios, es la ley, la madera viva, verde, que ningún fuego, o sea, te va a quemar. Y es la decisión de uno a seguir. Porque dice la palabra de Dios, dice, sobrellevad los unos la carga a los otros. Y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es en Gálatas 6, del 2 al 3. Así de simple. Dios no quiere siquiera un beso que le des. No. Quiere que tú mismo te demuestres. Entonces Dios dice, este es mi hijo amado. Este es mi verdadero hijo. Es así. Dice, mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Son sí o sí promesas acá en el libro Romanos 6:22. Y qué bueno que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es algo que Dios mismo nos está hablando con su palabra. Y la voluntad de Dios es que tú sigas la ley de Dios, de Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero yo hago pacto. El que hace pacto no le vale a Dios. Si yo me voy a llevar flores a mi mamá que está enterrada y ella me está mirando y ella me está dando esa fuerza. No. No. Nada. Sí, pero Dios es celoso. Sí que es celoso. Celoso, ¿sabes por qué? Porque te está viendo. Te está viendo que vas a los fracasos, que estás adorando cosas de leyes, de antepasados. Sí, pero yo hoy tengo 90 años. Bueno, desechá esos 90 años de leyes. Seguime. Sí, porque Dios derramó allí en la cruz a su hijo, lo envió. Así seguimos con otro tema. Y el tema que estamos desarrollando es el yugo.
yugo desiguales. Y reacciona con este tema. Quiero renacer y ser libre hoy, sentir todo el gozo por tu perdón. Hoy vienes a mi encuentro con tu salvación. Quiero despertar y poder cantar al que con su gracia me rescató. De amor, un vestido de princesa blanco celestial, un castillo que jamás derrumbarán, sangre de que fluye por mis venas, ya su inmensidad permanecerá con la paz que solo el saber un tema donde la cual es el yugo. Dios, el Padre, para destruir ese yugo desigual, un yugo donde la cual se usa o madera verde o madera seca o madera viva
o madera muerta. En la madera viva y en la madera verde es Jesucristo, donde la cual fue crucificado. Fue crucificado en una madera seca. Y su hijo allí en la cruz, donde la cual había dos malhechores al lado de él. Y Jesucristo, su hijo, estando allí, aún vivo, demostró a uno de esos malhechores que la madera viva es él. Uno de ellos le dijo: si eres Jesucristo, y le dijo: si eres, recordá que yo también quiero ir. Nos vemos en el reino de los cielos. Qué bueno que ese varón o esa mujer que estaba crucificado en esa madera seca pudo reverdecer al lado del maestro. El maestro estaba colgado y al lado también había otro malhechor, aquel que creyó, fue reverdecido a estar junto al maestro. Dios envió a su hijo y demostró que la madera viva era él, porque al tercer día resucitó. Era una madera muerta. Muerta. Y sin embargo, Jesucristo venció al pecado, a la muerte, que es el pecado. Pero también te digo, si no llevas ley, no te transformas en pecado. Y Jesucristo destruye el pecado. Ama al pecador, pero no al pecado. Esas leyes antiguas, esas leyes fracasadas, a través de Jesucristo, que es la ley verdadera, la ley verdadera de Dios. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y qué bueno que debemos de entender esto, porque el poder transformador del Evangelio para poder ganar y transformar un pobre esclavo y poder aclarar las
clases diferentes que existían el tiempo antiguo entre los esclavos y los amos. Muestra la efectividad del Evangelio en la vida de todos los hombres, en cada generación. Todos los cristianos deberíamos de esforzarse en compartir el gozo y la consolación del amor fraternal, ante bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, sin hacer excepción de personas. Nada el apóstol Pablo, exhortando siempre a los hombres, y la palabra de Dios que ha usado, que es viva y eficaz, que podamos de siempre recibir como a sí mismo, ser humilde, para que podamos ser un yugo igual, demostrar que el reino de los cielos es para todos, para aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así pasamos la última canciones para tu alma. Aún recuerdo el día que te conocí. Llegaste a mi vida aunque no lo pedí. Mi interior conoció tu voz. Abrazaste mi corazón. Aunque no ha sido fácil todo este camino, sigo confiando solo en ti. Confío solo en ti. Suéltala. Siempre seré feliz. Sube, no pararé. Y me
me esconderé, contigo viviré y por siempre seré feliz. No pagaré, vives en mi corazón, con tus ojos veré, contigo viviré y por siempre seré. Estamos re cerca, como dicen los jóvenes. Re. Ya está. Y así es. Hasta aquí hemos llegado y bueno, qué bueno que podamos entendernos y puedas entender país, puedas entender nación. Pueblo de Dios, donde la cual Dios está muy cerca, que su Padre va a enviar a su Hijo a rescatar, a sacarnos de toda ley, una ley que se profana, una ley que sacrifica, una ley de amargura. Dice la palabra de Dios, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que es la palabra de Dios en Proverbio 10:22. Y ahora que estamos con esta esperanza, con esta ley que es Jesucristo, no hay otro. Vas creciendo tu alma en una madera verde, en una madera viva que te lleva a vida eterna. Dios no miente, porque no es Jesucristo, no es un hijo de hombre, no es un hijo de hecho carne, sino es un hijo donde la cual espiritualmente debemos de creer en esta tierra. Solamente Él es la ley verdadera, la ley que no añade tristeza, no añade angustia. Él te resalta como ese árbol verde, te resalta para que lleves frutos y puedas entender y demostrar que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, menos amarás a tu prójimo. Tenés que amarte para que a sí mismo amar al prójimo. A Dios no quiere ningún beso, ningún cariño, no quiere ningún sacrificio, nada, porque Él es celoso, donde la cual Él te está viendo a dónde estás,
si estás en un árbol seco, si estás en una agarrado en rama, si estás en las raíces secas, que no tiene corriente de agua viva, Él está viendo y está viendo tu decisión también, que lo aceptas o lo desechas. Por eso, nación, pueblo de Dios, te dice que Él no añade tristeza. Él te va a venir a buscar y Él no miente. Él es un hijo de Dios y es un hijo de Rey de Reyes, Señor de Señores. Él te da fruto para que crezcan muchas naciones para el reino de Dios. ¿Sabe qué? El programa Lo que quieres saber, estamos los lunes de 14 a 16 horas. Todos los lunes, hasta decisión de poder seguir avanzando, que tu vida avance a través de este programa y puedas escuchar día a día, lunes tras lunes, y tu alma va añadiendo vida a vida eterna. Así, para todas las naciones del confín de los confines de la tierra, este feliz cumpleaños para que des aliento en Jesucristo. Así va. Todos con alegría para desearte felicidad. Brillando está. Hoy que es el día de tu cumpleaños, mi Dios te ha dado un año más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de mi Señor. ¡Aleluya! Estamos contentos en esta fiesta. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades, en los caminos de